Bienvenidos niños y niñas a una clase de ciencias naturales. El día de hoy damos inicio a una nueva unidad en la asignatura llamada Las fuerzas de nuestro entorno. Seguramente has necesitado mover una caja o levantar tu mochila. En ambas situaciones estás ejerciendo una fuerza. Pero, ¿qué es la fuerza? Se define fuerza como la interacción entre dos o más cuerpos que puede realizar las siguientes acciones. Primero, provocar un cambio en el movimiento de los cuerpos que interactúan. Poner en movimiento un cuerpo que se encontraba en reposo o detener un cuerpo que se estaba moviendo. También puede cambiar la forma de un cuerpo, es decir, deformarlo. Es importante que tú sepas que el cuerpo que ejerce la fuerza se le llama agente y el que la recibe es el receptor. Existen dos clases de fuerza. Las fuerzas de contacto, que son todas aquellas fuerzas donde el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto físico con el cuerpo que la recibe. Por ejemplo, cuando una persona empuja una caja. En segundo lugar, encontramos las fuerzas a distancia, y son aquellas fuerzas en las que el cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto físico con el cuerpo que la recibe. Por ejemplo, cuando un imán atrae unos clips. Toda fuerza posee una dirección, un sentido y una magnitud. Estas son las características de las fuerzas. A continuación, analizaremos cada una de ellas. Dijimos en la diapositiva anterior que las características de las fuerzas eran la dirección, el sentido y la magnitud. Ahora entenderemos lo que es cada una de ellas. Comenzamos con la dirección. Esta corresponde a la línea en la que se ejerce la fuerza. Acá me refiero a si es una línea vertical, horizontal o más bien inclinada. En segundo lugar encontramos el sentido, que era el encargado de indicar hacia dónde apunta la fuerza aplicada. En este caso ocupamos conceptos como derecha, izquierda, arriba, abajo. Finalmente encontramos la magnitud, que es la encargada de indicarnos si la fuerza que se está ejerciendo es grande, mediana o más bien pequeña. Para su medición utilizamos un instrumento llamado dinamómetro y la unidad que se emplea es el newton. Finalmente, es importante que sepas que la fuerza no es una característica propia de los cuerpos, sino que se manifiesta cuando dos cuerpos interactúan y desaparece cuando estos dejan de hacerlo. Bueno, mis pequeños y pequeñas, es todo por la clase del día de hoy. El concepto era breve ya que solo deberíamos conocer las características de las fuerzas. Nos vemos en una siguiente clase por videollamada. ¡Chao!